Esto es Fórmula 1. Ha mandado las piezas que nos habían gustado y están en proceso de instalación en este momento. Este es el informe. Bienvenidos al Gran Premio de México. Los entrenamientos libres de hoy viernes servirán para saber quién llega mejor a la clasificación de mañana. Estoy aquí con David Casas una vez más. Me alegro de verte. Quería preguntarte cómo mejoran los pilotos sus coches durante unos entrenamientos libres. ¿Cuánto dirías que se sabe de las simulaciones y cuánto deberían trabajar con un coche real en un circuito real? Buena pregunta. Supongo que la respuesta sencilla es, hasta donde yo entiendo, que toda información es poca. Como tú decías, las escuderías más grandes tienen simulaciones muy complejas, un gran número de cerebros haciendo números ahí detrás, pero lo que no pueden decirte es cuáles van a ser las condiciones de la pista, cómo se va a comportar el clima y cómo va a afectar todo eso al neumático. Hay muchos millones de variables minúsculas implicadas en el hecho de preparar estos coches rápido para una pista, pero el ordenador no puede adaptar el coche a las exigencias de un piloto en cuanto a equilibrio. En algún punto, tienes que poner a una persona ahí para que lo pruebe en sus carnes, y por eso, al final, hay diferentes reglajes para cada piloto. No hay nada como probar la pista. Recibido las expectativas del equipo para la próxima sesión clasificatoria. Bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de México. En breve los pilotos empezarán a salir a la pista para luchar por la pole en la carrera de mañana. Cuando se trata de marcar buenos tiempos, el factor clave siempre ha sido la velocidad punta. Basta con eliminar toda la carga aerodinámica posible, apretar los dientes en las curvas y pisar a fondo en las rectas. La velocidad punta es uno de los aspectos más importantes para los pilotos aquí.
Aunque puedas lograr el mismo tiempo de vuelta que alguien con más resistencia aerodinámica que tú, lo más probable es que los adelantamientos te resulten más complicados si tienes demasiada. Ha quedado definida la parrilla para la carrera de mañana. Pero antes de irnos, recordemos quiénes han quedado en los tres primeros puestos. Hamilton, Rosberg y Valtteri Bottas. Es hora ya de irse, pero volveremos mañana para disfrutar del gran premio en sí. Puede que no haya habido Fórmula 1 en México durante 23 años, pero tras su triunfante regreso de 2015, parece como si nunca se hubiera ido. En México un gran premio es más que una simple carrera, es una celebración de velocidad y valentía. No hay nada como el ambiente en el estadio hoy. Va a eclipsar el ruido de los coches mientras avanzan hasta la vuelta 1. A 2.285 metros sobre el nivel del mar, el aire enrarecido del Autódromo Hermanos Rodríguez supone un desafío único no solo para la pericia de un piloto, sino también para la eficacia de su motor. 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4,2 kilómetros. Esperen velocidades increíbles de más de 354 kilómetros por hora y adelantamientos en las zonas de frenado de las curvas 1 y 4. Y acompañándome en mitad del griterío de los aficionados mexicanos tenemos a David Casas. Bienvenidos todos a este circuito histórico y a una carrera muy esperada.
Viendo la pasión con la que se vive la Fórmula 1 en este país, cuesta creer ahora que la competición se alejara de México tantos años. Es fantástico estar aquí hoy, y esperemos que la carrera esté a la altura de la atmósfera festiva que se respira. Se trata de un circuito muy rápido. Se llegan a alcanzar los niveles de velocidad de Monza en la recta principal, debido a que estamos a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Eso implica menor carga aerodinámica en las curvas, claro, así que estamos ante un trazado muy exigente tanto para pilotos como para ingenieros. No contábamos con que empezaras desde tan atrás. Tenemos que salir con fuerza para ganar posiciones. Bueno, después de la apasionante sesión clasificatoria de ayer, veamos cómo ha quedado la parrilla de salida. Lewis Hamilton ocupa la pole, con Nico Rosberg a su lado. En el resto de la parrilla vemos Bottas, Ricciardo, Sebastian Vettel y Pérez, Verstappen, Raikkonen, Hülkenberg y Fernando Alonso, Button, Sainz, Romain Grosjean y Kvyat, Gutiérrez y un Williams, Marcus Ericsson y Felipe Nasser, Wehrlein y Magnussen, Río Ariento y Jolyon Palmer cierra la parrilla. Y llega el momento de volver a pie de pista.
este ritmo nos va a sobrar combustible al final, así que podemos cubrir con una mezcla superior durante un rato si hace falta. El piloto de atrás lo tenemos a 2,0 segundos.
estás detrás de Maltei.
de combustible. Equipo a 2,0 segundos.
solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. Fantástica victoria la que hoy se anotan las flechas plateadas. David, ¿qué factor crees que ha marcado la diferencia? Hoy la clave era estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. La carrera presentaba un aspecto muy distinto antes de que saliese el coche de seguridad, pero ha sido capaz de sacar el máximo partido al apiñamiento general. Y aquí tenemos a los pilotos del podio de hoy tras una carrera excelente. Han estado increíbles hoy como muchos otros días y es una victoria muy merecida. Mercedes se encumbra hoy a lo más alto. Echémosle un vistazo a la clasificación de pilotos. Es un buen resultado para Lewis Hamilton, que avanza hacia la cabeza de la clasificación. Quería preguntarte, David, ¿quién ha sido el piloto del día en tu opinión? Yo le doy el premio al piloto de Williams. Mira dónde han terminado en comparación con dónde empezaron. No es fácil ganar posiciones de ese modo en Fórmula 1, así que hay que saber valorar ese esfuerzo. Puede que el título del campeonato de constructores esté decidido, pero Mercedes prorroga su dominio en lo más alto de la clasificación. Esta temporada promete depararnos muchas más sorpresas. Les esperamos en la próxima cita del calendario, ansiosos por conocer ya el desenlace.